Otro programa más de Epilepsia Hoy, y como pues es la tradición, la costumbre, y por supuesto que no es la excepción, pues nos trae la doctora un tema muy, muy importante con respecto a esta enfermedad que, bueno, ya hemos ido hablando al respecto durante los programas que hemos llevado a cabo hasta el momento. Y bueno, pues sin más ni más, vamos adelante, doctora, porque seguramente pues hay muchas cosas que decir en el tema en particular, ¿verdad? Claro que sí. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros y continuamos con esta serie Epilepsia Hoy. Esta ocasión nos toca platicar sobre las complicaciones psiquiátricas que tiene la epilepsia. Recordando un poquito el concepto, ya dijimos que la epilepsia es la presentación de crisis o ataques por causas diversas con manifestaciones variadas. Hay un tipo especial de crisis que se originan en el lóbulo temporal, que tienen una mayor propensión a tener complicaciones de tipo psiquiátrico. Aunque cualquier tipo de epilepsia lo puede tener, la frecuencia en este grupo de pacientes es mucho mayor. Y aquí tenemos una proporción de personas que tienen ansiedad, que tienen depresión. Algunas tienen cambios de personalidad cuando el problema es de muy largo tiempo y no se ha controlado adecuadamente, y algunas, en una proporción mucho menor, pueden desarrollar cuadros complicadísimos de psicosis, es decir, conductas totalmente fuera de realidad como complicación de la epilepsia. Entonces, creo que iremos analizando punto por punto. Si le parece. Por supuesto, ¿sí? Doctora. Antes de comenzar, me gustaría, aquí me asaltó una pregunta. ¿El primer paso sería pensar en una depresión de las personas que tienen? ¿Sería el inicio de este proceso antes de llegar a algo más complicado? No necesariamente van en secuencia, pero sí es frecuente que empiecen con ansiedad y depresión y luego tenemos un poquito más complicadas las situaciones. Ok, la segunda pregunta sería… ¿Cómo mediar el medicamento que se le da para tratar una depresión y el medicamento que ellos tienen que tomar para tratar propiamente la epilepsia? Claro. El medicamento para la epilepsia o los medicamentos para la epilepsia, algunos pueden facilitar una depresión, pero son necesarios de acuerdo al tipo de crisis y demás que ya habíamos analizado en programas anteriores. Entonces, el tratamiento para la epilepsia se debe de mantener y si se presenta una complicación que amerite otro tratamiento, hay que añadir ese otro tratamiento porque no vamos a lograr una mejoría solamente tratando la epilepsia. Habíamos comentado al principio que la epilepsia tiene consecuencias neurobiológicas, consecuencias psicológicas y consecuencias sociales. Aquí entre lo neurobiológico y lo psicológico es donde ubicamos el tema de hoy. Como les decía, una situación que se presenta muy frecuentemente es la ansiedad. La ansiedad generalmente se origina por la incertidumbre del momento en que van a ocurrir las crisis. Entonces, las personas que tienen epilepsia están inquietas, están nerviosas, están angustiadas porque no saben en qué momento pueden tener una crisis. Y esto puede llegar a requerir un tratamiento que llamamos ansiolítico con medicamentos derivados de las benzodiazepinas, que es el grupo de medicamentos útiles para este problema. Y muchas veces asociando un ansiolítico podemos conseguir que la ansiedad disminuya, de modo que la persona esté tranquila y pueda hacer sus actividades con más seguridad, a pesar de que la incertidumbre no se quita, pero se va a quitar la reacción emocional ante esa incertidumbre. El hecho de padecer una enfermedad crónica
produce un duelo que también creo habíamos analizado en algún programa previo. Este duelo empieza con la negación del problema, luego el enojo, la negociación, la depresión, es decir, el ánimo bajo, problemas del apetito, problemas del sueño, falta de disfrute de lo que antes era placentero para la persona, y todo esto junto constituye una depresión. La depresión es muy frecuente en cualquier población general. Se habla de un 7-8% de la población. Sin embargo, entre las personas con epilepsia, la depresión puede llegar a 30% o más. Y es pues un componente bastante fácil de encontrar cuando tenemos a alguien con epilepsia. Y esta depresión hay que analizar si es meramente la reacción emocional ante la enfermedad o es una depresión que no está motivada por las circunstancias externas. Ahí hablamos de una consecuencia neurobiológica de la epilepsia misma, o tiene que ver con algún tratamiento. Como les decía, algunos tratamientos para la epilepsia favorecen un poco la depresión, y si es el caso, es mejor tratar de utilizar un medicamento diferente que no tenga ese efecto, sino al contrario. Algunas medicinas para la epilepsia son usadas por los psiquiatras en personas que no tienen epilepsia para estabilizar el ánimo. Entonces sería preferible optar por alguno de estos si encontramos depresión asociada a epilepsia. Y los medicamentos que se utilizan para estabilizar el ánimo son valproato, lamotrigina, carbamazepina, oxcarbazepina. En cambio, tienden a deprimir, por ejemplo, fenobarbital, fenitoína, a veces levetiracetam, lacosamida. Entonces, tenemos que analizar esta asociación para ver si el tratamiento está influyendo o no y optar por alguno que nos ayude. Hay un mito, uno más. De los que hay alrededor de la epilepsia, claro, en que se habla de la precaución que viene en las etiquetas de los medicamentos para la depresión, que dicen que están contraindicados o se deben usar con precaución en las personas que tienen epilepsia. Lo que nosotros hemos visto es que solo que las dosis sean súper excesivas pudieran favorecer las crisis. Lo que habitualmente vemos es que si la persona con epilepsia tiene un ánimo bien, duerme correctamente, está con el ánimo mejor, tiene ganas de hacer cosas, también se apega más a su tratamiento, se cuida mejor y de esa manera coadyuvamos a un mejor control. Así que ese mito de que los antidepresivos favorecen las crisis, pues lo debemos tener presente como mito y no tenerle temor al uso de los antidepresivos junto con los medicamentos para la epilepsia. Hablábamos también de otra problemática que puede ser la alteración de la personalidad. Alrededor de un 20 o 25% de las personas que tienen epilepsias originadas en el lóbulo temporal, cuando duran muchos años con el problema y lo tienen mal controlado, el hecho de esta deficiencia de control, la presencia de descargas frecuentes, va originando cambios en los alrededores del sitio donde se origina la epilepsia, y estos pueden darnos un cambio de personalidad. La persona se vuelve irritable, se vuelve muy encimosa, está muy insistente, demanda mucho la atención, le da por apegarse mucho a una religión, a escribir todo lo que le pasa y todo lo que planea, y a esto se le llama una alteración de personalidad con el nombre de un autor que es Gershwin, que la describió hace ya muchos años. Estos cambios de personalidad pueden asociarse a ansiedad y depresión. La personalidad no la vamos a modificar, debemos tenerles paciencia, pero si tienen además ansiedad o depresión, se van a ver todavía peor en su manera de relacionarse con los demás. Y esto también contribuye un poco a que las personas sean
más relegadas porque no es fácil tratar con ellos. Pero pues con la paciencia, con un mejor control, sí logramos alguna modificación favorable. Y evidentemente esto solamente lo podría evaluar un especialista, sí. Porque a nosotros podríamos caer en el error de confundir este cambio de personalidad con una depresión, ¿verdad? Y sí, claro. Afectados. A veces no es fácil y hay que buscar todos los síntomas que hay alrededor de cada uno de estos problemas para tener un diagnóstico preciso. Se dice que a pesar de que la depresión se conoce como muy frecuente, muchos médicos tienden a minimizarla, a no darle importancia, sobre todo en los niños, y piensan que solo tratando la epilepsia van a resolver toda la problemática y no es así. Y es muy importante para mejorar la calidad de vida, mejorar el ánimo y tener tranquilas a las personas. Perfecto. Y qué mejor que nos habla de estos mitos la doctora, porque seguramente, espero que estés tomando nota, en un momento más nos repite por favor nuevamente estos medicamentos que nos hizo mención. Pero qué le parece si tenemos ya gente conectada en el chat, ¿por qué no vamos a escuchar sus comentarios? Porque siempre es importante pues tener la retroalimentación de la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Por favor, Alma, ¿qué nos tienes? Pues sí, aquí hay un caso muy específico en el que le preguntan a la doctora, nos comentan que a esta persona primero le habían detectado la depresión y ya tomando tratamiento comenzó a presentar crisis epilépticas. ¿Quién es la pregunta? ¿Debería cambiar entonces el tratamiento, el psiquiatra o el neurólogo? Bueno, si ya comenzó con crisis epilépticas, debe ser tratado por el neurólogo. Esa es la primera recomendación. Y mantener concomitantemente el control por parte del psiquiatra y trabajar en equipo con el neurólogo para que se analicen, se traten y se mejoren ambos problemas. También nos preguntan aquí más bien la opinión de la doctora. En el caso de la depresión, ¿cuál sería la opinión respecto a los grupos de apoyo? Bueno, pues los grupos de apoyo tienen la finalidad de mejorar la autoestima de la persona. La baja de autoestima pudiera ser un rasgo de la depresión también. Entonces, si la persona está mejor informada, sabe a quién recurrir y comparte sus experiencias y vivencias, sus sentires, sus molestias, sus inconformidades con otras personas que le entienden bien, esto ayuda mucho porque el hecho de no aislarse, de convivir con otras personas que le pueden comprender y aceptar, ayuda muchísimo, pero no debemos dejar solamente este aspecto social que sí es muy importante, sino coadyuvar con este aspecto social al tratamiento con medicamentos para mejorar el ánimo. Entonces sí, es una parte importante que nos ayuda al manejo de la depresión. Y bueno, yo pensaría, doctora, corríjame si me equivoco, el primer grupo de apoyo que tendrían las personas sería la familia, yo supongo. Claro, okay. Me imagino que la pregunta iba encaminada a los grupos de personas con epilepsia, sí, claro, de autoayuda, ¿no? Desde luego que el grupo familiar es básico. Si tenemos una red de familia bien integrada, que ayuda a la persona, que no lo vuelve un inútil, que no lo hace sentirse menos, que no lo relega, que lo hace partícipe de las actividades de la familia, de las decisiones y demás situaciones que se dan en una familia, esto ayuda a que la persona se sienta bien consigo misma y desde luego que le va a ayudar a no caer en depresión. Porque bien es cierto que tristemente ya en esta época, con todos los adelantos técnicos, tecnológicos que tenemos, pues sigue habiendo esta carga tan grande de mitos alrededor de esta enfermedad, y por supuesto que se van arraigando con situaciones de estos tan graves que usted menciona, como el ignorar o no atender o especular y no ir directamente al medio del asunto, que claro, es la enfermedad propia. No, y lo peor es considerar al paciente como una carga, como algo complicado, que cómo es que vino a suceder en la familia. Y esto pues hace sentir muy mal a la persona y puede detonar una depresión reactiva a una situación.
Entonces, pues hay que cuidar estos aspectos también. Claro. Pero ¿qué le parece si aprovechamos los medios? Porque seguimos y qué bueno, están abiertos, lo recordamos, está abierto nuestro chat, para que nos hagan llegar sus comentarios, bueno, específicamente a la doctora. Pero tenemos más, Alma, por favor. Pues sí, aquí otro mito para ver si nos lo aclara la doctora. ¿Es cierto que la confusión emocional que presenta en la epilepsia tiene que ver entonces estas crisis, esta depresión con la epilepsia o es una cuestión emocional? La cuestión emocional puede ser consecuencia directa de padecer una enfermedad crónica, eso le llamamos depresión reactiva, como la puede tener alguien a quien le acaban de decir que tiene diabetes y se siente que la vida le va a cambiar y se siente anímicamente deprimido por eso. Ese es un motivo de depresión. Otro motivo es que las mismas descargas ocasionan cambios en el cerebro que favorecen la depresión. Y otro más es la cuestión social, el rechazo, el estigma, el ser relegados, el ser discriminados, desde luego que hace sentir muy mal a la persona y favorece la depresión. El hecho es que por el motivo que sea, la asociación de depresión en epilepsia rebasa con mucho lo que vemos en la población general. Les decía que alrededor de un 7% de la población general puede padecer depresión, mientras que en el grupo con personas que tienen epilepsia llega al 30% o un poquito más. Perfecto. Usted lo mencionaba, se puede presentar un cuadro depresivo a cualquier edad. Sí. Ahora, hay características específicas, supongo, también dependiendo de la edad, es decir, en la adolescencia, una edad más madura, una edad adulta. ¿Cuáles serían las características de acuerdo a la edad, en términos generales? Sí, en los niños puede ser baja del rendimiento escolar, uh-huh, aislamiento, el no hacer sus tareas, el no prestar atención, el estar como con pocas ganas de hacer cosas o al contrario, estar muy inquietos, estar desafiantes, estar rebeldes, enojones, pudieran ser síntomas de la depresión. En los adolescentes generalmente es estar de mírame y no me toques, que de por sí la fama de la adolescencia es tener esta característica, pero se acentúa mucho cuando la persona adolescente está deprimida. También abandonan tareas, pueden bajar su rendimiento escolar si todavía están en la escuela, como correspondería a esta edad. Están irritables y como les decía, este de mírame y no me toques, que nada les parece, que de todo se pelean, que no quieren saber nada, que descuidan su arreglo personal, pueden ser síntomas de depresión en la adolescencia. En los adultos puede ser tan florido o tan claro para el adulto como decirnos estoy deprimido, ellos lo identifican, me siento triste, me siento sin ganas de hacer cosas, pero a veces no lo identifican y uno les tiene que preguntar si duermen bien, si aunque duerman las horas habituales, descansan y se levantan con energías o no, si ocurre que se levantan cansados como si no hubieran dormido, hay que pensar en depresión. El estar irritables también, el dejar los planes a medias, el tener disminución del deseo sexual, disminución del placer ante cosas que antes les resultaban muy agradables, son también síntomas de depresión, estos a cualquier edad, mucho más en los adultos. Y en los ancianos, porque ya dijimos que no respetamos edades, puede ser que el anciano parezca distante, ausente, como que ya no está conectando con el resto de la gente y puede confundirse con un cuadro de deterioro cognitivo o demencia. Entonces, pues sí varía un poquito a cualquier edad, pero uno siempre les pregunta cómo se siente del ánimo. Y hay quien dice, no, pues no me siento bien, estoy decaído. Y hay quien dice, no, pues estoy bien. Y entonces hay que sacar con tirabuzón todos los demás datos para poder integrar el cuadro de la depresión. Perfecto. Doctora, estamos llegando ya al final de este programa, pero por supuesto,
quiero darle pues prioridad al chat que tenemos abierto, porque estos programas son por y para la gente. Entonces, ¿por qué no escuchamos qué más tenemos? Por favor, Alma. Sí, nos preguntan aquí otro mito. ¿Es cierto que además de la depresión de la que hemos estado hablando, hay otros trastornos psicológicos como la psicosis que se presentan en epilépticos? Sí, ciertamente. Las personas con epilepsia pueden desarrollar psicosis. La psicosis se va a definir por una alteración de la conducta y pensamientos fuera de realidad y a veces alucinaciones también. Entonces, si una persona con epilepsia empieza a actuar de una manera totalmente errática, a decir cosas que no tienen un fundamento, como de que me persiguen, alguien me habla, me están ordenando que haga cosas, y su conducta responde a esas como instrucciones uh-huh. que ellos perciben, estamos hablando de una psicosis. Algunas personas con epilepsia desarrollan cuadros así de breve duración después de crisis. Otras personas, cuando se mejoran de sus crisis, desarrollan estos cuadros psicóticos que se atribuyen a que de repente, por un buen tratamiento, después de mucha dificultad, el electroencefalograma se normaliza, y así se llama una psicosis por normalización forzada del electroencefalograma. Cualquiera que sea la situación, requieren un tratamiento psiquiátrico con medicamentos para modular el contenido del pensamiento. Son medicamentos que se llaman antipsicóticos o neurolépticos, que hay que asociar al tratamiento para la epilepsia también. Bueno, y si hay alguna duda con respecto al encefalograma, ya la doctora también en otro programa tuvo ocasión de hablarnos más detalladamente de este estudio. Pero doctora, empezamos este programa con alteraciones psiquiátricas. Algo más que quisiera comentar con respecto al tema, y si fuera tan amable de repetirnos estos medicamentos que mencionó, en el caso no para la que sea automedicarse, sino para tener conciencia de cuáles podrían ser las opciones, evidentemente pues el profesional tomará las medidas. Por claro, favor, doctora. Lo que puede la persona es tener este conocimiento y discutirlo con su médico. Uh-huh. Siempre les recomendamos que no hagan ningún cambio por su cuenta porque no está capacitado nadie. Vaya, ni siendo médico, a la hora de ser paciente no debe tomar sus propias decisiones, lo debe consultar con su médico tratante. Les comentaba que los medicamentos que ayudan a mejorar el ánimo y que son antiepilépticos son el valproato, la carbamazepina, la lamotrigina, la oxcarbazepina, que se utilizan como estabilizadores del estado del ánimo. Los que se han identificado como que favorecen la depresión son fenobarbital, fenitoína, primidona, que se usan cada vez menos porque tienen más efectos colaterales, aunque muchos pacientes les resultan efectivos. Y bueno, pues los continúan, los toleran, no les producen molestias, pues adelante. Pero si identifican que hay una depresión y están tomando algo que pudiera tener relación, hay que comentarlo con su médico y aceptar la asociación del tratamiento antidepresivo y o ansiolítico o también antipsicótico, dependiendo del caso en particular, porque va a ser la única manera de controlar bien a la persona, tanto de la epilepsia como del problema concomitante. Y bueno, antes de despedirnos, claro, vamos a invitarles, como siempre lo hacemos, uh-huh. a nuestra siguiente sesión informativa, que será el 7 de mayo de 9 a 1 en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, entrada libre. Nos vamos a ver un poquito antes de esta sesión, pero quiero adelantar la invitación claro. para aquellos que a lo mejor no nos vean dentro de 2 semanas. Muchas gracias por su atención. Y esperamos tenerlos por aquí con nosotros la siguiente. Claro que sí, es precisamente para que vayan anotando en su agenda y se hagan este espacio para estar, de verdad vale la pena ampliar todas estas dudas que se hacen aquí, que van surgiendo, pero qué mejor que de los especialistas. Así es que ahí está la invitación, por supuesto que lo reiteraremos en el próximo programa y bueno, no nos resta más que agradecer por supuesto a todas las personas que estuvieron vertiendo sus comentarios a través del chat, a mis compañeros que están detrás de cámaras y principalmente a ustedes que nos ven, también al licenciado
Emanuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, el del Distrito Federal, por supuesto a la doctora y a todos ustedes que nos ven. Muchas gracias, mi nombre es Guillermo Gómez, hasta la próxima.